Al conceptualizar su arte, Levi Ponce siempre piensa en grande, no solo porque su lienzo es un muro que requiere trazar figuras de metros de altura, sino por lo que representa cada proyecto. Lo que más me gusta a mí del arte es la comunidad que encuentro. No me gusta pintar solo. Lo más bonito de lo que yo hago del muralismo es salir a las calles y conocer las comunidades en que pinto y más que todo invitarlos a que contribuyan a la obra. El artista de 33 años es hijo de padre salvadoreño y madre guatemalteca. En su corta trayectoria cuenta al menos 1,000 murales y valoriza hacer proyectos comunitarios para transformar muros desfigurados con graffiti a obras de arte que inspiren a los residentes a sentir orgullo de donde viven, tal como lo inspiró su padre. Mi papá es rotulista aquí en Los Ángeles, así que desde los pañales pintando rótulos por todos Los Ángeles con mi papá. Y en la adolescencia pues encontré que ganaba más dinero si yo pintaba por mi cuenta. Así que él me prestaba materiales y brochas y yo salía y hacía mis propios trabajos. Y pues ahí fue la evolución. Los murales de Levi Ponce se pueden ver en diferentes partes de la ciudad de Los Ángeles, pero para el artista su trabajo aquí en Pacoima, el barrio donde nació, tiene un significado muy especial. Y eso es porque aquí hizo el primero de varios murales a lo largo de una avenida que ahora se conoce como la Milla de los Murales. Desde obras por encargo como este, Aguas Turbulentas sobre la historia y raíces culturales de Pacoima, a murales con temas de conciencia social y tributos especiales como uno al fallecido basquetbolista Kobe Bryant, Ponce pinta con el corazón y teniendo presente de su padre una importante lección. El orgullo del trabajo del día. Hijo de inmigrante, el trabajo es el número uno, del trabajo se come y del trabajo se vive. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.